Vean mi desayuno. Y mira que me desayunando. Buenos días, limoncitas. Aquí vamos saliendo de Ensenada, Baja California, con esta chulada que viene de... ¡Oh! ¿Me estás grabando? Buenos días, buenas vibras para ustedes también. Y bueno, no ando tan arreglada porque no tuve tiempo para arreglarme, porque ya queríamos salir, ya queríamos irnos a la casa. Pero les deseo lo mejor. Las dejo porque vengo manejando. Las quiero mucho. Y la carretera se mueve, está así como, parece que andamos off-roading. Pero aquí vamos saliendo de Ensenada. See you later, maybe tomorrow come back. Estamos aquí en Tijuana, en la línea. Quiero llegar a la casa y descansar. Vean Coco, no lo habían visto, pero lo llevé. Les dije que le iba a llevar a que le cortaran el pelo y vean, está súper flaquito. Súper flaquito, vean. La pijama le queda gigante. Le queda gigante, gigante. También me hice las uñas y la verdad que me las hicieron súper, súper mal. Súper mal, no me gustaron. Esta es la garita de Otay. El cielo está despejado, está muy bonito. El señor ahí va corriendo. No hay mucha fila. Checamos por internet y decía que esa había 40 minutos, pero creo que menos porque ya estamos ya por llegar. Entonces, lo bueno que no vamos a hacer así tanta fila. ¿Qué les contamos? Bueno, ya estamos aquí en Estados Unidos y nos mandaron a segunda inspección, a segunda revisión, porque fue como al azar que nos dijo la migra que habíamos sido elegidos para una segunda revisión. Entonces, hagan de cuenta que te meten por una máquina, viene siendo tipo como cuando llevas a tu carro a lavar en el car wash, y como te escanean todo el carro, yo me imagino buscando drogas, buscando si traemos a más personas ocultas en el carro, porque te preguntan cuántas personas vienen. Y ya hicieron eso. Hicieron eso y ya nos dijeron que nos estacionáramos y que abriéramos el cofre. Y de pronto ya solamente viene una migra y ya le dice a Rodado que nos podemos ir. Entonces, pues como fue algo al azar, yo creo que nada más iban buscando si traíamos algo ilegal en el carro. Pero no esperamos casi nada, ¿verdad? Yo no sé ni para qué me abrió el cofre ni lo abrió. Ya sé. Esperamos, yo creo que como unos que ni 10 minutos. Yo pensé, porque de línea hicimos como, ¿cuánto tiempo? ¿Media hora? Cerca. Ajá, y se me hace mucho, como yo creo unos 20 y tantos minutos. Entonces, pues, dije, ay, vamos a perder todo lo que no hicimos de línea, vamos a durarlo ahí esperando la segunda revisión, porque usualmente sí, se tardan demasiado. Entonces, no fue tan mal y pues obviamente no traemos nada ilegal. Y ya estamos acá en camino a la casa, son las 12 del mediodía. ¿Cómo están? Ando en fachas. Y es que no quería aceptarlo, pero en verdad que me enfermé. Pasé en la cama tirada por 2 días, martes y miércoles, sin hacer... Bueno, estaba editando desde la cama, por eso no, ustedes no habían tenido videos, porque como andaba enferma, pues ya se imaginaban, andaba en la cama así con movimientos lentos. Tengo la nariz toda roja
Y como que me salen unas costritas de tanto que me estaba suene y suene y suene la nariz. Y bueno, aprovechando que no traigo nada de maquillaje, fui a hacerme un facial a Laser Away la semana pasada. Carla, cuando estaban ellos aquí, me acompañaron. Y la verdad que estoy enamorada con mi piel. Mi piel se siente muy, muy padre. Muy padre. No he maquillado porque la estoy hidratándola 3 veces al día. Porque al principio sí me quedó como lijosita. Porque tienen dos tipos de faciales. Uno es de textura, que fue el primero que me hice. Y el segundo fue para como las manchas y todos esos. Y yo tengo aquí una y tengo otra acá. Que se notan menos, se notan mucho menos. Quedó la cara como lija, media rasposita, pero ya no la tengo así. Si ustedes pudieran tocar mi cara, se siente tan suavecita. La nariz está wow. Esta es una piel de bebé. En serio que mi piel está muy, muy padre. Se me siente muy bien. Y bueno, no creo poner el maquillaje hasta ya el sábado. Y bueno, ahorita les dije, en 2 días no hice nada. Entonces hoy amanecí, entre comillas, un poco mejor. Fui al mandado. Y nada más salí de la casa y traía como, yo creo que es también un tipo, como tipo alergia. Los ojos no me paraban de llorar. Y ya que andaba haciendo las compras en el mercado, me estaba arrepintiendo de por qué salí de la casa, lo que quería estar en la casa, porque no me paraban de llorar los ojos y estornudar. Entonces, como ya tengo, o sea, todo el año pasado tratando de pintar mi cuarto de maquillaje, este es uno de mis propósitos de este año, arreglar este cuarto. Y es que este cuarto, déjenles digo, yo este cuarto tenía como que planeado algo, pero como siempre, uno hace planes y solamente Dios es el que dispone. Entonces yo este cuarto lo tenía para los babies. Entonces yo no lo pintaba ni nada así, solamente tenía mis cosas de maquillaje aquí y no quería pintar las paredes ni nada porque ya quería pintarlo a la hora que, saben, que pasara. Pero bueno, como ya estoy cansada de hacer planes y como les dije, una de mis metas de este año es solamente vivir el presente, me decidí a pintar este cuarto por fin. Primero tenía planes de pintarlo todo blanco, pero siento que estaría un poquito aburrido todo blanco, porque todo es blanco. Entonces estaba pensando un color para la hora que, porque últimamente ya ni grabo videos aquí porque no me gusta cómo se mira. Entonces estaba pensando como un rosita no tan fuerte. Fui a Home Depot y me compré una cubetita. Entonces vamos a ver, estaba pensando pintar esta pared de acá, que es donde tenía las flores. Ahorita las voy a quitar. Ya me puse ropa por si me pinto, no hay problema. Entonces estaba pensando esta pared rosa, la del frente rosa y estas de los lados, pintarlas blancas, aunque no compré pintura blanca porque tenía una pintura ahí, pero creo que es demasiado, es muy poquito. Entonces creo que mejor voy a tener que ir a comprar mañana una en blanco. Pero por mientras voy a, ya quisiera que con la que compré me alcance acá atrás, porque no se mira que sea una pared muy, muy grande, pero la verdad que es engañosa. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Ya es súper tarde, van a ser como las 4, creo. A ver. Sí, son las 4 exactamente, entonces no tarda en oscurecer. Voy a prender las luces aquí y a pintar hasta que, yo soy las que me propongo pintar y ya no puedo terminar, y, o sea, no me puedo ir sin terminar. Entonces probablemente esté aquí hasta que llegue Rodo, más o menos, ya en la noche. Pero no, nos vamos a poner manos a la obra y pintaremos. Ahorita les voy a ir enseñando el color que elegí, espero que sea un rosa bonito. Changuitos. Y bueno, vamos a comenzar. Ay, me siento como Doña Florinda. Disculpen mi cara. Es cara de enfermedad, cara de gripa. Todavía estoy bien mormada. Ah, pero les había, creo que les dije que me pinté las uñas en Ensenada y fue un lugar nuevo. Estas han sido las uñas
que más feas he traído y de gel. Porque las de gel se supone que te quedan súper bonitas. Nada más que la muchacha, la maquinita de ella no servía muy bien. No me secó bien las uñas. Entonces se me vinieron. Vean qué horror de uñas. Vean esta. Bueno, ya pinté, terminé de pintar esta pared. Me dijeron que le diera dos capas, pero tengo que esperar a que seque esta. Mañana quizás le voy a dar otra. Y la verdad que lo quería un poco más claro. Ahorita se mira mucho más oscuro lo que está porque es de noche, pero lo quería un poco más claro. Creo que... no, este está más oscuro. Quería un poquito más claro, algo así como lo que está aquí. Lo quería algo así, como esto. Me quedó un poco más fuerte, pero bueno, no importa. Esta pared más que nada la quiero para grabar videos, porque voy a empezar a grabar de noche, porque la luz ya el día no dura nada. Entonces estoy tratando de grabar en este cuarto, porque tengo este espejo aquí con las super luces. Y también tengo otras luces, bueno, un ring light que uso. Entonces voy a empezar a tratar de grabar de noche, a ver qué tal me salen, porque últimamente no he estado grabando videos porque no me alcanza el día, no me rinde. Entonces voy a tratar de decorar este cuarto de otra manera. No compré la pintura blanca, como les había dicho. Yo pensé que sí tenía, pero no, tengo súper poquita. Entonces quiero pintar esta pared de blanca y la de acá. Y creo... yo había pensado pintar todas estas paredes blancas y dejar nada más esta rosa, pero me quedó muchísima pintura rosa, entonces no sé qué voy a hacer con ella, porque solamente era este cuarto para pintarlo. Entonces estoy como que pensando que la pared acá al frente también la voy a pintar rosa, porque pues me sobró mucha pintura y ya nomás pinto estas de acá blancas. No sé, ya si me arrepiento, pues lo vuelvo a pintar, no hay problema. O sea, es algo que se puede solucionar. Pero bueno, hice un desastre. Lo bueno que llegué a la 99 a comprar estos como unos plásticos. Todo el desastre que hice. Lo bueno que puse tape por ahí también y tape arriba. Me siento súper rara en un cuarto rosa. Creo que, o sea, mi cuarto en Ensenada es amarillo, bien fuerte. Eso sí, me encantan los colores fuertes. Amarillo. Y yo desde un principio yo quería este cuarto todo blanco, porque me encanta todo lo minimalista y de así. Coco, mi color favorito es el rojo, pero obviamente no voy a pintar este cuarto rojo. Entonces pues poco a poco voy a ir pues dándole un poquito de vida a este cuarto. Voy a tratar la semana que viene pintar lo blanco. A ver si, no sé, si quien quite mañana me dé la loquera y me vaya a comprar el bote blanco. A lo mejor sí. Este color de pintura que tenía, este beige, está horrible. No me gusta. Para nada. Para nada, para nada me gusta. Pero bueno, ni modo, es algo con lo que pues lo puedo pintar. Y para mí sería perfecto todo blanco, porque sé que como es un cuarto chiquito, se aclara. Y no sé, no estoy tan convencida con este tono. Mañana les voy a grabar de día, porque ahorita no se mira muy bien. Se mira como morado en cámara. Pero bueno, vamos a seguir. Voy a tratar, yo creo que voy a pintar esta pared al frente ya.